Cuando llegué al colegio Pestalozzi hace 3 años más o menos, una de las cosas que más me sorprendieron era encontrarme con una carta de felicitación de Albert Einstein. En esta carta felicita al colegio por crear un ámbito, un espacio no envenenado por la ideología nazi en los años 30. O sea que ya desde los principios del colegio estamos pensando en una formación de individuos críticos y únicos. El tema de la individualización para nosotros no es una moda. Estamos a 100% convencidos y acorde con muchos resultados de muchas investigaciones científicas a nivel internacional que esta es la manera de mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro colegio. Hablar de individualización es pensar que cada alumno es singular y es único y que también lo es la manera en la que aprende. Por eso es importante pensar desde el momento de la planificación de qué manera vamos a ofrecer a todos oportunidades inclusivas, teniendo en cuenta los tiempos que cada alumno necesita, sus ritmos, sus intereses, sus estilos de aprendizaje, también sus dificultades, pero también sus talentos. Y es importante pensar en este proceso de planificación en un aula como un lugar flexible en el que el aprendizaje pueda trascender sus paredes y en el que esta flexibilidad refuerce este concepto de atender a la heterogeneidad. En las clases donde enseño me encuentro con alumnos que tienen distintas personalidades, distintos intereses, distintos talentos y también distintas formas de aprender. Entonces me parece importante incluir en la planificación de la clase aspectos de la individualización para que cada alumno sienta que la clase está diseñada a su medida y pueda incorporarse los conocimientos de la manera que le resulte más fácil y también se sienta más a gusto. Creo que es interesante que el profesor tenga la habilidad de posicionarse en un rol de acompañamiento de curso. De esta manera podría estar fomentando la autonomía de sus alumnos. En el área alemana ofrecemos cursos de apoyo por un lado y un sistema que se llama Drehtür, que sería la puerta giratoria en castellano, para los chicos con un muy bien nivel de alemán. Según ese sistema, los chicos salen de la clase regular, se reúnen con otro profesor para profundizar ciertos temas. El Colegio Pestalozzi ofrece el programa del diploma de la IB a todos los alumnos interesados en realizarlo. Por eso es que se conforman grupos heterogéneos de trabajo en clase y lo que intentamos es acompañar a cada uno como para que pueda afrontar ese desafío que se ha propuesto. En tal sentido, también se contemplan necesidades especiales de acceso a la evaluación, como por ejemplo disponer de tiempo adicional para realizar un examen o de una computadora ante algunas dificultades con la escritura. Individualización no es pensar en el alumno de manera aislada. Cada grupo es heterogéneo y a partir del conocimiento que construimos de cada grupo y de sus individuos es que podemos pensar de qué manera atender esta diversidad que se da en cada grupo. Desde el equipo de orientación escolar buscamos acompañar los procesos de aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos. A veces desarrollamos planes de apoyo con algunos acuerdos elaborados junto a los docentes, los alumnos y las familias, donde nos comprometemos todos para proseguir los objetivos que nos planteamos allí. Pensar en atender la singularidad y la individualización obviamente nos remite a nuestro pasado y a nuestra fundación, porque en esta escuela siempre fue así, que el individuo fue el centro de nuestro accionar. Y hoy podemos decir que tanto la oferta curricular como aquella co-curricular o extracurricular van en consonancia con lo que son nuestros valores y nuestro ideal de formar a buenos hombres.